Y un choque que involucró a un camión de 18 ruedas causa el cierre de varios carriles del I-15. El semi impactó un muro de contención, se volcó y posteriormente el remolque ardió en llamas. El conductor no tuvo que ser transportado al hospital, pero eso sí, el pasajero sufrió heridas menores y fue llevado a un centro médico.